60 Seconds with a 66er, Alberto Bastardo, interviewing Esteban Loaiza. Bien, ¿qué piensas tú acerca de cómo lanzaste en la tarde de hoy? Bueno, pues me sentí un poco apretado, pero gracias a Dios de que todo me fue bien, no tuve ninguna molestia en cualquier parte del cuerpo, nomás un poco apretado, pero hay que seguir luchando adelante para seguir progresando en el béisbol y en mi carrera y estar preparado. ¿Cómo se siente tu hombro después de haber lanzado 3 innings? Bueno, pues un poquito apretado, un poquito cansado, especialmente que no le había tirado a los bateadores o en un juego normal. Y en el juego de hoy pues estuvo bastante caliente y los bateadores pues hicieron buen contacto a la bola. Y la verdad, pues todo me fue bien y esperemos a ver qué sigue adelante. ¿Y qué te gustaría mejorar o qué te gustaría trabajar en la siguiente apertura? Bueno, tirar más strike y regresar con la velocidad otra vez, normal. ¿Cuánto crees tú que estarás 100% sano para poder lanzar con los Dodgers? Bueno, yo creo que en el día de hoy me siento un poco apretado. Yo creo que con una salida más a ligas menores, o donde sea, yo estuviera apretado hace una semana. ¿Y cuál es tu pitcher favorito, tu pitcher mexicano favorito que tú creas que esté subiendo en la liga menores o en la liga mayores? Bueno, pues Oliver Pérez, que está con los Mets, es bastante joven, bastante buen pitcher y tiene buena carrera y especialmente pues todos los mexicanos pitchers que se encuentran ahorita, que son toda la suerte en el mundo y que siguen progresando en la carrera de béisbol. Ok, en inglés es, what is the like to have to sign a $20 million contract? Well, I'm really happy, you know, because never thought I was going to sign a $20 million contract for 3 years. And right now it's my third year out of my contract and a free agent or an option for the Dodgers to get me. But I just got to keep on battling and see what happens. Y por último, ¿tienes algún mensaje para tus seres queridos cerca de tu casa? Bueno, pues un saludo a toda la familia que se encuentra ahí en San Diego, en toda parte de Sinaloa, y a todos los amigos. Y la verdad, les deseo a todos los niños la mejor suerte del mundo en el deporte y en el béisbol. Y que le sigan, que le echen ganas para buscar aquí en Estados Unidos y especialmente los beisbolistas que les gusta y probar suerte aquí en Estados Unidos y llegar a ganar la liga. Muchas gracias.